¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Microlino 2.0 y, como dice el título aquí, el sucesor de Isetta llegará a las calles en 2021. Bueno, como sabemos, este resucitado biplaza urbano, el más simpático de todos, está al fin listo para llegar a producción en el año, en el año que está a punto de comenzar, o sea, 2021. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, va a ser el sucesor espiritual del BMW Z, aunque va a optar por una mecánica totalmente eléctrica. Su última versión trajo novedades en su diseño, que más allá de la parte estética también va a mejorar su conducción y eficiencia. Su producción va a comenzar finalmente el año que está a punto de empezar, o sea, 2021, cuando llegue a la ciudad teniendo como precio base 12.000 euros, algo así como 10 millones de pesos chilenos. Bueno, como sabemos, el BMW Z es uno de los automóviles de cuatro ruedas más singulares jamás fabricados. Se trata de un vehículo con enfoque claramente urbano fabricado en la década de los años 1950, que en el mundo de modelos urbanos chic y movilidad eléctrica en grandes ciudades fue acertadamente resucitado por la gente de Micro Mobility System en 2018 bajo el nombre de Microlino, y ahora es un modelo 100% eléctrico. Y viendo sus primeros videos, lo cierto es que prometía ser uno de los automóviles más simpáticos para las grandes ciudades, y eso la competencia y eso que la competencia se va poniendo fuerte. Bueno, ya en este año los creadores de este peculiar vehículo presentaron una versión actualizada bajo el nombre Microlino 2.0, el cual estaba previsto que viera la luz en el que iba a ser la versión 2020 del Salón del Automóvil de Ginebra, pero eso no fue posible. Ahora se sabe que la firma automotriz ya está probando el modelo. Que con el modelo con esta versión, aún con chasis desnudo, como se puede ver en este nuevo video a través de su cuenta oficial de Facebook, mientras que los primeros prototipos completos, que son un total de 5 ejemplares, se van a terminar en las siguientes semanas. En cualquier caso, la marca automotriz deja sensaciones positivas con el momento de las primeras pruebas, que ya demostraron una gran mejora en el manejo y la comodidad en comparación con el Microlino 1.0. Y bueno, será la primera toma de contacto de la compañía automotriz antes de que una producción que la misma compañía confirmó de manera oficial que llegará en este nuevo 2021, que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, con respecto a la parte estética, los alemanes decidieron rediseñar su modelo en diversos apartados, principalmente para mejorar la seguridad de este vehículo. Así, por ejemplo, este Microlino 2.0 posee una estructura completamente nueva y un eje posterior más ancho para mejorar la estabilidad, así como una parte frontal rediseñada con unos pilares A que son más finos, que permiten mejorar la visibilidad y también mucho más aerodinámico al tener algunas luces directamente integradas con la carrocería, así como la manija para abrir la única puerta con la que cuenta, que ahora va oculta. Bueno, su parte trasera también fue rediseñada. Ahora posee un aspecto mucho más moderno, con unos pilotos posteriores con forma de una fina barra horizontal que sigue el mismo estilo que la parte delantera. Bueno, el diseño también recibió mejoras. Si bien Micro no dio imágenes, sí señala que los cambios van a llegar en forma de una columna de dirección que ahora es fija, y unas fundas para las butacas, cuya creación podrá colaborar la gente.
También parece que va a haber un motor eléctrico que va a ser más fuerte y más eficiente, aunque por el momento no se dieron cifras exactas al respecto. En cualquier caso, van a ser más de los 20 CV de este modelo que ya se conoció hace un año y que además se ofrecía con batería de 8 o de 14,4 kWh para tener como autonomía entre 126 y 200 kilómetros respectivamente para tener como velocidad máxima 90 kilómetros por hora. Todo ello en un auto que solo pesa 513 kilos. Se espera que este nuevo automóvil vea la luz, por tanto, a lo largo del año siguiente 2021. Una vez que comience su fabricación, el precio de este pequeño vehículo será de 12.000 euros, algo así como 10 millones de pesos chilenos. Bueno, acompañando a este vehículo, la gente Micro lanzó un nuevo concepto con una filosofía similar al modelo Microlino, pero con forma de scooter. Lo llamó Microleta y es una moto eléctrica de tres ruedas con un diseño tan simpático como el de su hermano de cuatro. Bueno, gracias a llevar esta tercera rueda, esta motocicleta Microleta puede tener como velocidad máxima 80 kilómetros por hora y además ofrece una mayor estabilidad, seguridad y menor distancia de frenado que una moto común y corriente. Aparte, se va a poder conducir con cualquier tipo de licencia. Lamentablemente, este modelo es por el momento un prototipo, aunque la marca Micro tiene la intención de terminar creando una versión de producción que podría venderse con un precio en torno a los 4.900 euros, algo así como 2 millones de pesos chilenos. Y con esto me despido. Adiós, como si fuera chao.